Vamos a empezar rápidamente. Buenas tardes, profesora. Bueno, supongo que tu cuaderno de tutoría ya estará listo para la revisión, ¿no? ¿Sabes qué cuaderno de tutoría, no? ¿Aló? ¿Sabes qué cuaderno de tutoría? Lo sabes, ¿no? Yo sé pasear ya, porque la lista de útiles hay. Pero bueno. A ver. Bueno, hoy día nos toca. Que van llegando tus compañeritos. Porque si no lo sabes, lo único que hago yo es mandar el informe al tutor, pues, sobre la tutoría. Así que supongo que a partir de 5, cuando yo llame, no sé, a unos cuantos, a que me muestren su cuaderno, estará todo copiado. A ver, ya, rápidamente. Hoy día, bueno, miércoles 31, a puertas de la Semana Santa, ¿no? Algunos le llaman la Semana Tranca, pero bueno. Vamos a la Semana Santa, ya sabes, momento de reflexión sobre todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Si sí es cierto que no se puede ir a la iglesia, bueno, de hecho sí se puede ir, pero es un poquito arriesgado, así que quédate en casa, ¿ya? Quédate en casa. Entonces sabemos que es un momento para reflexionar, ¿no? Para ver en qué nos estamos equivocando, ¿no? Entre otras cosas. Estamos viendo aquí el tema que nos han asignado hoy día, que es el entorno familiar y su influencia. Eso es lo que vamos a ver acá. ¿Ya? A ver, lo dice aquí. Solo por antes de empezar. ¿Ya? Solo le diré que la tarea de cívica ya se subió, ¿ya? Ya se subió. Y que no se olvide que a partir del día de abril ya no se trabaja con el Face. No. Porque ya usted ya ha estado prueba, ya lo han manejado, ya saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces, por eso que, si no me creen, bueno, pregúntenle al coordinador. Pregúntenle al coordinador. ¿Ya? Hoy día es el último día de la plataforma. La plataforma del Face, y ya a partir de abril para adelante ya trabajamos con la plataforma DataCall. Entonces, eso pues más o menos. Si todavía no se entregó la tarea, bueno, puedes entregarla todavía, ¿ya? Porque la plataforma te pone un límite, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan, revisen ahí para poder descargar su tareita, ¿ya, chicos? Así, vamos a continuar rápidamente. Antes de empezar, también no se olviden de que a partir del 5 empiezan los exámenes mensuales. Y también hacerles acordar que durante los exámenes hacemos clase normal. Las clases son normales. Hay clases, hay intervenciones orales, hay prácticas. Todo es normal. Solamente durante los bimestrales, ahí nomás descansamos. Acuérdense bien, chicos. Importante. A ver, vamos acá. El entorno familiar, ¿no? Dice, y su influencia, vamos a ver. ¿Qué es el entorno? Tenemos que ver una pequeña definición, ¿no? Dice, el entorno
es aquel que rodea o algo o alguien, ¿no? El espacio donde tú estás es tu entorno. Ya, estamos hablando primero del entorno. Bueno, tenemos aquí, Ítalo, bueno, no veo su entorno, pero supongo que será agradable, igual de Ítalo, y a mí creo que tiene ahí su decoración de creo que son plásticos por ahí, que está colgando por ahí, ¿ya? De Yaxel, que está su creo que es una puerta, algo por ahí, ¿no? Todos tienen su entorno, y eso ya lo hemos visto, ¿ya? Ya se le mandó el trabajo de mandar a firmar su entorno, que es el primer trabajo, ¿ya? Algunos lo han mandado, otros no, pero bueno, ya eso ya lo diría. Luego tenemos aquí, dice, ese entorno es aquello que nos rodea, o algo o alguien, ¿no? Por ejemplo, la frase, Martín cayó en la droga por la mala influencia de su entorno, ¿no? Esta frase señala que esta persona había comenzado a drogarse por la presión o el consejo de los sujetos con quien compartía la vida. Su entorno en sí, para no resumirlo más, está conformado por tu cuadra, porque ahí es tu hábitat, tu entorno. Obviamente también hay un entorno familiar, por si acaso, ¿no? Pero tú cuál es tu entorno. En base a eso, tú te formas, pues, te influencias. ¿Qué sé yo? De repente en tu cuadra te bulean, ¿no? O siempre te agarran de punto, puede ser a veces. Y por eso, bueno, eres tímido, pues, si no pones tu cámara. Puede ser, ¿no? Aunque también hay algunos que son tímidos por naturaleza, un poquito, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden dar. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es el entorno? Ya sabemos, es aquel que lo rodea o algo, ¿ya? Luego tenemos aquí, ¿cuáles son los tipos de entornos? Existen habitualmente, se diferencian dos tipos, el entorno general, ¿no? Que puede ser tu casa, la calle, tu centro de trabajo, tu centro de estudio, y tu entorno específico. A ver, acá tenemos, son dos, ¿ah? A ver, vamos a ver si vamos a comentarlo por aquí. Ok, buenas tardes. Entorno familiar no es muy bueno. De nadie lo es, Cristian. De nadie lo es. Nadie tiene un entorno así. Pero tenemos que aprender a sobrellevarlo, Cristian. ¿Ya? Porque si no sabemos sobrellevarlo, bueno, caeremos en el juego y nos dejaremos influenciar. Y el círculo vicioso seguirá. ¿Ya? Cuando te cases, tú también no vas a seguir tu entorno de tus padres, de tu familia, ¿no? ¿Ya? Así que, mente positiva. Mírame a mí, yo solamente vivo en mi cuarto, nada más. Siempre ha sido así, y así moriré. ¿Ya? Ahora, el entorno general, son los factores que afectan por igual a todos. Por ejemplo, la calle, todo aquel que esté en la calle lo afecta, ¿no? Tu colegio, todo lo que está en el colegio. Igual tu trabajo, ¿no? En cambio, el entorno específico son los que están, son los cercanos. Tu casa, tu cuarto, ¿no? Esa es la diferencia entre entorno general y entorno específico, ¿ya? Ahora, luego nos dice aquí. ¿Qué es lo que nos rodea en nuestro entorno? Bueno, en síntesis, el entorno viene a ser un ambiente donde tú estás, ¿no? Y por lo tanto está rodeado por seres bióticos y abióticos. Ahora, solo por si acaso nada más, los seres bióticos son aquellos que no tienen vida. ¿Ya? Por si acaso, por si no se acuerdan, ¿ya? Porque yo sé que ustedes se acuerdan. Y por los seres bióticos, ¿ya? Luego, sumado a lo que nosotros mismos somos, porque nosotros somos el elemento abiótico. Biótico somos nosotros, tenemos vida, y el abiótico, bueno, puede ser tu muebles, tu silla, ¿no? Según el ambiente, ¿no? Los componentes bióticos son los que tienen vida.
¿Hidrógeno biótico? No. El aire, entre otras cosas. ¿Cómo influye el entorno social en las personas? Bueno, tiene que ver mucho el entorno con la psicología social, ¿no? La psicología social es la rama de la psicología, ya saben ya, que estudia el entorno social, ¿no? ¿Cómo influencia el entorno? Puede ser de tu casa, puede ser de tu cuadra, de tu trabajo, de tu colegio, ¿no? ¿Cómo influencia? ¿Ya? Puede ser en forma directa o en forma indirecta. ¿Ya? ¿Cómo va a influenciar? ¿En qué sentido influencia la conducta? Pues, tus padres son, digamos, un poquito vulgares, un poquito atrevidos, ¿no? Tú creces con ese lenguaje, con ese comportamiento. ¿Ya? Es algo, para ti va a ser algo normal. No va a ser tu culpa, obviamente, pues, pero bueno, así te formaron, ¿no? Entonces te dice, ¿no? La psicología social tiene que ver mucho con el entorno. Tenemos acá la conducta y el comportamiento de los individuos, ¿no? Esto va a influenciar mucho. A ver. Claro. Bueno, en ese sentido, si los padres, bueno, son una cosa y los padres son otra, esto ya depende de ti mismo, porque cada persona en sí tiene su propia personalidad. ¿Ya? Cada persona tiene su propia personalidad. Están los, los que les gusta la oscuridad, como Exxon, Ítalo, Yamín, Naya, Fidel Perra y Wando, porque creo que está con esa imagen, creo que es de, no sé, no la he visto, pero bueno, está. Al menos ya cambiaste la otra imagen. Ya. Es decir, un anime nuevo que estás viendo, bueno, ya está. Todos tienen sus gustitos. A ver, ¿ya? Tiene mucho que influenciar, ¿ya? Cada uno tiene su propia personalidad y, bueno, en base a eso no se deja tan fácil influenciar. Ya, no te preocupes, Cristiano. ¿Ya? A ver, ya entonces estamos viendo que la conducta y el comportamiento tienen mucho que influenciar en el entorno. En este caso, puede ser un familiar, tus padres, tu hermano, tus amigos, tu jefe. ¿Ya? ¿Cuál es el entorno familiar? El entorno familiar es el primer espacio, ¿ya? Y por ende es el más importante. ¿Por qué? Te ayuda a desarrollar socialmente, como empiezas a compartir, ¿ya? Ahí. Empiezas a socializar, qué sé yo, con tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu perro, ¿ya? Empiezas a socializar, ¿no? Dice, en la familia se desarrollan las habilidades y capacidades. ¿Cuáles son esas habilidades y capacidades? Son las llamadas prosociales, ¿ya? Esas son las habilidades de aprendes a socializar, a compartir. Luego ya en inicial, bueno, ahí ya es diferente, ¿no? Ahí ya lo pones en práctica, pues. Ahí pones en práctica las habilidades adquiridas en tu entorno familiar, ¿no? Por eso bien los profesores desde inicial, Dios mío, mis respetos, ¿ya? Dice acá, los padres, hermanos, ¿ya? Y quienes viven con el niño son cruciales para el desarrollo de la psicología, ¿no? Debido a su conducta. ¿Ya? Es por eso que no te sorprendas si en noticiero ves a una persona matando a su pareja o golpeando a su pareja, ¿no? Porque su entorno fue así. Él no tiene la culpa, ¿no? Prácticamente lo criaron así. Inseguridad. ¿Ya? Entonces, como lo han criado así, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues él, para él es algo normal. Por eso que a veces la sociedad no les pone tanto peso de castigo, porque saben que es así. Por eso siempre se trabaja en los colegios, en las municipalidades, te orientan sobre la importancia del entorno social, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la psicología de la persona. Luego, ¿qué se aprende del entorno familiar? Bueno, podríamos decir que siendo las primeras enseñanzas, ¿no?
Porque en el hogar quedas los 3 primeros añitos, luego te vas a iniciar, güey, bueno, ya tú verás cómo le, ¿no? Aprende lo que son las actitudes y los valores esenciales. Actitud positiva o negativa. Actitud derrotista o triunfalista. Que no te dejes golpear, ¿no? Cuando veas el examen de 40 preguntas, ahí se va a poner a prueba tus actitudes. Te van a dejar vencer por esa cantidad de preguntas, ¿no? O le van a hacer frente, ¿no? Bueno, para los chicos de quinto, es algo normal. Ellos están acostumbrados, ¿ah? ¿No? Sí. Tú pregúntale a cualquiera y ellos te van a decir que yo sí le daba 40 preguntas, ¿no? Para que no digan que estoy mintiendo. Pero los chicos de tercero, que bueno, pequeñitos todavía, a ellos se les daba 20, pues, ¿no? Pero ahora no. Bueno, siempre quedan los familiares, los tíos, pues, amigos cercanos, ¿ya? Minaya, siempre están ahí. Siempre hay familias disfuncionales, pues. Por así decir. ¿Ya? Entonces, ¿ya? A ver, vemos aquí, ¿no? Actitudes y valores. Estos actitudes, valores como el respeto, la solidaridad, la comprensión, son los cimientos para la vida personal y social del infante, ¿ya? Por eso que el entorno familiar es esencial, vital, crucial, ¿ya? Educar es formar, enseñar la vida y convivir, ¿no? Como tú puedes ver aquí, hay diferentes tipos de todo, ¿no? El padre que a veces, bueno, tiene tiempo o se da el tiempo para compartir con sus hijos, ¿no? Hay hay otros padres que no, que se ponen a pelear también, ¿no? Entonces, el entorno tiene mucho que influenciar. Luego ya los chicos ya se valoran cuando tienen, van a la secundaria, pues. Ahí. No, no en todos casos, ¿no? Luego tenemos acá, nos dice, ¿qué te produce, qué te proporciona tu familia? ¿No? Bueno, según los psicólogos, ¿no? La familia es la comunidad, ¿no? Desde la infancia, ¿no? En ella se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad. La libertad de ti mismo, de ser independiente, ¿no? Se enseña lo que son las relaciones y la estabilidad familiar, ¿no? Eso es lo que te enseña, porque obviamente tú más adelante vas a ser familia, pues, ¿no? Y has aprendido estos, cómo es el entorno, obviamente que como los tiempos cambian, ¿no? Tienes que adaptarte, pues. Por ejemplo, cuando tú seas padre, ¿no? Si te llegas también, no sé, lo digo porque de repente te agarra el coronavirus y pasa que nos morimos, hasta yo también, ¿no? Vamos a tener que crear un hijo y tu entorno va a ser diferente, pues. ¿Por qué? Los años cambian, las épocas cambian, ¿no? Ya no es como antes, ahora. Ahora, antes, la mujer se quedaba y ella formaba, era esencial en el entorno familiar. Pero ahora la mujer también trabaja, pues. Y el entorno del chico es diferente, se queda solo, ¿no? A veces con el tío, a veces con el abuelo, aunque no es igual, pero bueno, ¿no? Entonces, su entorno va a variar. ¿Ya? Su entorno varía. Entonces, es por eso que en la familia se inicia la vida social, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo. La próxima clase ya revisaré, ya se han copiado los temas de tutoría, ¿ya? En su cuaderno. Si no hay más preguntas, para terminar, chicos, ¿ya? No sé, algo que quieran aportar. Si no es así, nada, no, bueno, entonces, hasta aquí lo dejamos. Bueno, chicos, no se olviden que uno, esta semana, ¿no? Bueno, las familias disfuncionales también son tipos de familias, ¿no?
En ese caso ya se pide la patria potestad, pues, ¿ya? Se pide la patria potestad, o si no, manda al albergue, pues, cuando hay una familia disfuncional. O una de las partes se queda con el hijo, ¿no? Siempre así o así. Por lo general siempre le dan a la madre, ¿eh? ¿No? La ley sí lo dice, ¿no? Cuando son disfuncionales, ¿ya? No se olviden, jóvenes, que ustedes llevan arte, aquellos alumnos que no llevan el curso de arte, se les está dejando un trabajo, ¿ya? Aquellos alumnos que no llevan la religión, también se les está dejando un trabajo. No piense que la Semana Santa es para, bueno, relajarme, no, ¿ya? Profesor, disculpe, pero en religión vaya 2 semanas que no hacen clase. Y en, ¿cómo se llama? En arte tampoco han hecho clase, la misma manda el link. ¿No manda el link? Ya, eso tiene que decir tu tutor. No. Bueno, porque yo te digo algo, mira, te voy a enseñar. A mí me gusta hablar con pruebas, ¿ya? Porque si no, tú me puedes, después de decir, profesor, habla por hablar. Sí, a veces me ha pasado, ¿ah? A ver, vamos a ver. A ver. Bueno, acá tenemos educación artística. Esto lo han mandado hoy día. Yo también estaba asustado, pensaba que también era para mis chicos, ¿no? Pero no, estos trabajos de arte se están dejando aquí, aquellos aulas que no llevan arte. Creo que son cuarto y quinto por ahí, o tercero, algo por ahí. No llevan arte, lo está dejando. El tutor de repente se lo va a mandar. Si no, bueno, ya está. ¿No? Igual esto que está acá. La ficha antropométrica. También. Este es para todos los grados. ¿Ya? Este es sobre el curso de física. ¿Ya? Esto lo tiene que llenar con tus padres, ¿no? A ver si tienes la desviación de columna, tienes pie plano, temprano. También. Igual, la evaluación de educación física también se le está mandando. ¿Ya? Esta es la evaluación de educación física. ¿Ya? A todos se les está mandando. Todos los alumnos llevan física. ¿Ya? Entonces se está mandando esto también. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, si ustedes en su rol de horario, dice, y como dicen, no les manda el link, tienen que averiguar. ¿Ya? Con el tutor. ¿Ya, chicos? Porque si no, no se están descuidando, ¿ah? Se están descuidando. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿ya? Eso fue todo. Nos vemos. Ya saben, no se descuiden, jóvenes. Cuídense. A ver, ¿cómo se queda allá?